¡Una Fanta de China! ¡Uy! ¡Uy, qué feo! ¡Uy, vean eso! ¡Qué emoción! Vamos a conocer el lugar donde se inventó la Coca-Cola. ¡Champions! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les cuento que el día de hoy nos encontramos en Atlanta, Georgia, un estado de Estados Unidos, porque sí, así somos nosotros, así es nuestra vida. Un día estamos comiendo cholas de enguano y otro día aparecemos aquí. Tal cual, así, boom, 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 boom. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene Atlanta? ¿Qué aburrido? Pues no, mi champ. No. Esta ciudad, aunque no lo crean, tiene historia para los ecuatorianos, porque como verán, atrás mío se encuentran los anillos olímpicos, porque en esta precisa ciudad, el primer ecuatoriano llegó a hacer historia. Aquí, señores, sí se puede. Nosotros ecuatorianos sí podemos, porque el Ecuador es calidad. A pesar de que no tenía ningún apoyo, pues Ecuador es calidad. Y estamos hablando nada más y nada menos que el gran Jefferson Pérez. Que el oro nos está esperando. Ecuador, nuestra bandera, allí se acerca al primer lugar. Salva mi Ecuador, el Ecuador de todos. Estamos acá. Ya no puedo, señores, perdónenme, pero ya no aguanto la emoción que tengo. Ven a mi lado, negro de mi amor, que en esta noche te invito a bailar. Este es mi ritmo, trago estoy cumbión, vivo trago estoy, soy muy sabroso. Este es mi ritmo que para gozar. La mayoría tenía la idea de que solamente era la línea ecuatorial, no sabía que existía este país, pero gracias a la marcha olímpica, la gente supo que era Ecuador, así como el champ. La gente ahora ya sabe que en Ecuador existe el Yasuní, existe Galápagos, existe el Cotopaxi, todas esas cosas existen porque es Ecuador, Ecuador. Y nuestro objetivo el día de hoy va a ser encontrar el nombre de Jefferson Pérez, que sí va a ser un reto un poquito jodido, porque es un parque gigante y en todos los ladrillos de aquí en el piso se encuentran los nombres de los campeones olímpicos, de las personas que aportaron para las olimpiadas, los voluntarios. Entonces, y ni siquiera está ordenado alfabéticamente. Entonces, sí va a ser un reto difícil, pero se logrará. Esto sí que va a estar demasiado complicado, porque dicen que hay 500 mil nombres. Es como buscar una aguja en un pajar. Hijo, la de nombres y callejón. Esto se lo hace marchando. Qué difícil encontrar el nombre del buen Jeff. Algún día voy a conocer a Jefferson Pérez, preguntarle muchísimas cosas. Pero ¿cómo no voy a perder todo el día buscando un nombre de entre millones que hay? Pues justo al lado me dijeron que está como el lugar donde nació la Coca-Cola. Y para las personas amantes de la cola, eso es súper interesante. ¡Uy, vean eso! ¡Qué emoción! Vamos a conocer el lugar donde se inventó la Coca-Cola. ¡Incluso hasta hay un museo! ¿Qué sabores de Coca-Cola habrá? Porque se llama el mundo de la Coca-Cola. Así que mi champ, el día de hoy, ya que no encontramos el nombre del buen Jeffrey, bueno, del buen Jefferson Pérez, vamos a conocer el mundo de la Coca-Cola. ¡Oh, qué emoción! Vean esto. Esto es como una película. Tal cual, dice Coca-Cola, costo $20. I like your hoodie, by the way. Ah, thank you. Welcome to the world of Coke, it's gonna be amazing. Oh. ¡Qué bacán! Raimito tenía que estar listo. Para las personas que saben la historia de la Coca-Cola, es súper interesante que un farmacéutico vendía algo para la gripe, pero nunca le vio el potencial que otra persona lo vio y que la compró en ese tiempo, creo que por $500. No sé a cuánto equivale en este tiempo, pero imagínate que si tú en ese tiempo hubieses comprado esa idea. Todo está bien bonito. Hijo de madre, yo ya quiero tomar cola. Pero es increíble, es un salón lleno de recuerdos de Coca-Cola. Ahora
que me pongo a pensar, todo lo de Coca-Cola es coleccionable. Desde la guitarra, una lata, una camiseta, un balón y hasta las botellas de todo el mundo que obviamente participa Coca-Cola. ¡Ahí está la Inca-Cola! ¡Y la Fiora Bande! ¡Qué emoción! ¡Wow, ahí Ecuador! ¡Allá está! ¡Mira, aquí está! ¡Wow, ahí Ecuador! En la que ustedes deben que aplastar acá y te va a salir un aroma del que utilizan estas colas. Entonces, no sé qué tipo será, pero aquí una vez lo huelen y si identifican, se ganan una Inca. Chuta, este sí no sé. ¿Qué? ¿Chocolate? No, no. Uno ya fue a apacar y pues ya siente el aroma del verdadero chocolate. Eso no es chocolate. Tienen café como para que tú cambies del aroma. Pero se nota que no es Raimi café. Realmente me encanta que esto de la Coca-Cola no sea solamente tomar una bebida, sino que es una cultura completa. O sea, el que toma Coca-Cola es el como que está aquí. Así como cuando tú tomas café, aquí la Coca-Cola es una bomba. Tú sí sabes quién soy. Ve, una botellita de vidrio para que le regales a tu BF. Sherwood Yugo de BF. Todos por $20. Las Coca-Colitas coleccionables. Qué lindo. $20. No, pues para las personas que sí les gusta, sí está bien lindo. Ve, y hay de todo. Hay almohadas, camisetas, lipstick. Qué lindas estas tazas, dije madre. $20. Pijamas de osito. $50. Vean este saco, qué chévere. No, este sí me gusta. Este sí me gusta, con Coca-Cola en todos los idiomas. $70, mi chamba. Hasta ahí queda la ilusión. Para que lo bailen y lo gocen. Uy, ahora sí se fregó. Se fregó. Vamos a probar 100 sabores de Coca-Cola. Porque dicen que aquí hay 100. Híjole. Pero primero hay que ir a hacer pis, porque si no, no sé cómo lo lograremos. Pero lo haremos como todos unos champions. Creo que la serví mal. Uno. Manzana. Dos. Está buena. Dulce. Falta sabor a piña. Buena. Tres. ¡Ah, qué loco! Y lo que no me había fijado es que aquí está como que Norteamérica, Venezuela, India, República Dominicana, Grecia, Chile, Costa Rica. República Dominicana. Voy a ir. Cuatro. India, sabor distinto. Y esto no me gustó. ¡Una Fanta de China! ¡Uy! ¡Uy, qué feo! ¿Esta sabe a salsa barbecue? No, esta sí. Esta sí. La de sabor a barbecue de China, no. No les recomiendo. Esto está súper interesante, mi champ. Un día no sé cuántas voy. Me imagino que el buen Fer, a la persona que nos está ayudando a editar los videos, él ya sabe. Y ya me siento medio japizón porque mucho dulce. Pero la de barbecue hasta ahora... A pesar de que decía de uva. Sección 3. Baila mi gente la Macarena, este es mi... Y ahora sí, vamos Perú, vamos ahí. La Inca Cola. Uf, esta es la... Y Beverly de Italy. Uf, entra bien pero termina mal. Uy, no, no sé. Pero, estación 4. Si van a Romania o Romanía, no piden un Sprite. Sabe raro. Estación 5. Ya creo que es la última estación. Aquí dice aguas frescas. Fanta de kiwi. 10 puntos.
este puesto está normalito. O sea, ahora que me pongo a ver, no es como que sean los distintos sabores de Coca-Cola, sino que es porque son marcas de participación de Coca-Cola, pero porque solamente había Fantas raras y otras cosas raras. Terrible estuvo. Y viniendo aquí hay un cuarto solamente donde hay sabores de Coca-Cola. Ahora sí, ahora ya entiendo todo. Es como que en la parte de acá tú vas probando, te vas despechando de todas las que hay en el mundo y vienes de acá y dices, razón, qué rica que ha sido la Coca-Cola. Porque después de haber probado esa de barbecue, bueno, no era de barbecue, pero sabía barbecue. Vamos ahí. Blue raspberry. Dulce, dulce intenso. Uf, qué dulce. No. Una de uva. Esta sí la retiraron de Ecuador. A mí me gustaba en los tiempos de escuela. Hay una máquina completa con todos los sabores. Y ahorita, así como estamos con Coca-Cola, estos sí creo que son 100% Coca-Cola y no lo que habíamos probado. No vamos a tomar la original porque eso como que sería el cúspide de todo, pero es súper interesante cómo funciona. Ustedes tranquilamente pueden ver Fanta, Fanta Cero, Sprite, Sprite Cero, Coca, Coca Cero, pero por ejemplo, ponen Fanta y tienen Fanta de naranja, de cherry, de strawberry, de fruit punch, de grape, de peach, de lima, de raspberry. Solamente de una Fanta. Nosotros vinimos con el objetivo de probar todo. Hijo, ya está, hay tantas que no he probado, pero hasta cumplir las 100. Empezando con la ginger. Ginger. Ginger el cherry. 50. Esto está feo. Coca-Cola de Lima. Suave. Mucho gas, mi champ, mucho azúcar. Me siento borracho, sinceramente. 61 sabores hemos probado hasta ahora. Vamos ahí. Mellow Yellow. 61. Ah, qué buena. Mellow Yellow. Tailandia, Inca, Mellow Yellow. Buena. Uno 92. Yo ni siquiera me importa el sabor. 93. 94. 95. 96. 97. 98. Chuta, un nuevo sabor de Fanta ya. 99. Ay, Dios mío. No puede ser. Vamos a la Coca-Cola original. 99. No. We are the champions. La Coca-Cola. No, pues probando tantas horribles, la Coca-Cola sigue siendo la mejor. 100 sabores de cola. Ay, ya me duele la cabeza. Divertido, pero la panza está llena. Me siento borracho. Ya no más. Tomar 100 sabores de cola. Los 20 lo valen. Pero no es nada recomendable. Si no haces ejercicio, no hagas del testing que yo hice. Dulce, ay no. Ay. Lo que me alegra es que dejamos huella en cada baño de ese lugar. Uf, fluye la orina ecuatoriana. Así que ya, espero que les haya gustado, espero que les den like, se suscriban, porque hoy Atlanta, mañana no sé. Ponte y nos vamos a Qatar. No sé, pero como siempre, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Ay, Dios mío.